Hola chicos, ¿me escuchan? Hola, profe, sí. Sí, se escucha. Hola, profesor. Escucha, sí, hola. Muy buenas bien. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes, ¿qué tal? Disculpen, pero tuve que hacer un reclamo para que conecte. Siempre se olvidan de nosotros, los miércoles. Bueno. A tomar lista. Picarelli, Agustina. Bustamante, Carpi. César, Camila. Correa, Anabela. Presente. Leo, Correa, ¿está? Sí, presente. Bien. Daleo, Dayana. Dispardo, Julieta. Donofrio, Florencia. Presente. Fabio, Gisela. Presente. Ledema, Rodrigo. Presente. Sí, presente. Macías, presente. ¿Quién? ¿Macías? Sí, sí, Macías. Maita, presente. Madrid, Maita, Noelia. Martiana Mercedes. Miranda Magdalena. Nogueira, Camila. Profesor, Madrid nombró. Sí, Madrid Facundo. ¿Estás? Porque no lo escuché, acá estoy. Bueno. Ya está. Meana. Nogueira, Quintero, Paola. Nogueira presente, no sé si se escuchó. Quintero presente. Nogueira, no lo escuché. Vos eras la que mandaste el mail, ¿no? Sí, doctor, yo le mandé un mail ayer. Está bien, perfecto. Bueno, ahora te voy a tener en cuenta, este fin de semana lo voy a ver. Bueno. Reina Castro, Rojo, Sofía. Reina Castro, presente. ¿Se me escucha? Mandé un poco mal. Ahí, ahora te escuché, sí. Rojo, no. Sánchez, Luján. Torchelli, Sofía. Presente. Villarruel, Enzo. Presente. Agustina. Presente. San Pín y Lorena, ¿no está? Ay, perdón, profe, no sé si me escucho. Creo que me anda mal. ¿Champín y Lorena está? Sí. Bien, no te escuchaba. Ayer, ¿por qué no estuviste así? ¿Eh? ¿Ayer estuviste presente en mi clase? Sí. ¿Sí? Porque tampoco te escuché de presente. Sí, pero no hablé. Me callé, estuve calladito. Me parece muy bien. Te extraño, por eso, cuando no hablas te extraño. Es eso. Bueno, bien. Y porque hacer, no me bueno, gustan los había... recursos, doctor, no me gustan los recursos. Es un lindo tema, tenerlo presente, porque es muy importante el recurso, ¿eh? Y no es tan difícil. Es complejo fundamentar un recurso, porque bueno, ahí tenemos que tener argumentos para rebatir una sentencia. Pero el mecanismo de recurso en sí es simple, o sea, no hay mucho aspecto. Cómo funcionan los recursos, los plazos y demás. Eso no es tan complejo. Sí, quizás trabajar los recursos de forma específica, ¿no?
Doctor, perdón, no sé si me nombró porque entré unos minutos tarde, Marti Arena. A ver, espera que lo tengo acá a Luz presente. ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu apellido? Marti Arena. Marti Arena, gracias. Marti Arena, ya te había puesto presente. No, el que agregué fue a Luz. Okay. Ah, bueno. Marti Arena, estabas presente, si ya tenía presente. Les decía que... Sí, te escucho. Soy de la Comisión 5. Estoy... porque no puedo... Tengo una clase y ahora volvés. Sí, exacto. ¿Vas a estar que los miércoles acá y los... Te ponen un imprevisto. Bueno, te voy a poner que estás presente por hoy. Sí. Perfecto. Gracias. Bien. Profe, perdón. Buenas tardes. ¿Cómo? No, que tengo problemas para ingresar y recién me pude conectar. ¿Cómo es tu apellido? Di Pardo. Di Pardo, Julieta. Perfecto. Gracias. Bueno, ¿quedó alguno pendiente de nombrar? ¿No está Bazán? Bueno. Profe, hay una compañera, dice Agustina Zanet, que no le anda mal el internet, para saber si le puso presente. Sí. Ay, gracias, porque justo cuando hablé se me cortaba, pero... Sí, hay algunos que parecen medio robot, lo escucho como un robot, pero... sí, está Zanet, está Agustina. Bueno, les decía que el tema de recursos no es muy complejo en cuanto al mecanismo de recursos. No, tienen demasiada dificultad en comprender los plazos y demás, ¿no? Es todo muy simple. Ustedes saben que los plazos son todos en 5 días, salvo algunas excepciones que la misma ley procesal se encarga de determinar. Ayer veíamos el de declaratoria, que se subsume al de revocatoria, son 3 días, pero son muy, muy pocos los plazos que se modifican, salvo excepciones, y que el mismo código procesal se encarga de establecer, ¿no? Son siempre 5 días. Y siempre los días desde que se notifica, ya sea por nota o por cédula, siempre los plazos son de 5 días. Entonces, el mecanismo de recurso no es tan difícil. Sí, quizás a veces trabajar el recurso en cuanto a sus fundamentos. Hay que tener muy presente el tema de recursos, no el de que vamos a ver hoy, que es un recurso simple en cuanto a la forma y cómo se resuelve, pero sí los recursos conseguidos así en relación o libremente, que son las dos formas en que se hacen los recursos. En cuanto a la extensión, hay una diferencia entre el recurso conseguido en relación y el recurso conseguido libremente por los fundamentos o los motivos por los cuales se concede de esa manera. El código parte de un principio general, que todos los recursos son en relación. ¿Qué significa en relación? Que están vinculados a una cuestión puntual. Un recurso de apelación conseguido en relación está vinculado a una cuestión puntual. Es decir, se resuelve una interlocutoria, se apela en relación a ese interlocutorio. No se expande el efecto del recurso a toda la causa. En los procesos sumarios y ordinarios tenemos la posibilidad que el código prevé dos tipos de recursos, que es en relación, y en el otro caso, que es el que se aplica contra las sentencias definitivas, es el que se concede libremente. Acá las sentencias definitivas, tanto en el proceso sumario como ordinario, solamente permite que la apelación sea concedida de forma libremente. ¿Y qué significa eso? Que el fundamento, la extensión en cuanto a los fundamentos del recurso no tiene límite. Es decir, se puede plantear una apelación contra una sentencia de primera instancia fundando sus errores en cuestiones vinculadas que surgen de toda la causa. Por eso se llama libremente. Acá el apelante, en su fundamento, en su expresión de agravios, va a expresar libremente todo lo que considera erróneo de la sentencia vinculándolo a la causa. Es decir, desde que se notificó la demanda hasta que se cerró o se certificó el resultado término probatorio. Todo lo que está en el medio, que es toda la demanda, el recurso, pueden fundarse con distintos supuestos que surgen de la causa. También tengamos presente que en el recurso en relación, como les dije recién, solamente está previsto para una cuestión puntual,
que se resuelve en el curso de un proceso y que puede ser formulado durante el curso del mismo. Es decir, no solamente en los supuestos casos excepcionales, se puede apelar una resolución y recién cuando el expediente va a esa cámara para tratar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia, se va a tratar esa apelación que se difirió su tratamiento para esa oportunidad. Esos son los efectos diferidos, los recursos con efectos diferidos. Entonces, en esos casos están expresamente previstos por la ley procesal. Si no, los principios generales son recursos de relación y libremente. Y después están todos los recursos de menor jerarquía, que son los de declaratoria y revocatoria o reposición, que es el que vamos a analizar. La diferencia entre uno y otro es que uno se agota en una instancia primaria, o sea, en primera instancia. No hay posibilidad que esa situación de revisar una decisión judicial sea analizada por otra instancia superior. La diferencia con la revocatoria es que, en algunos supuestos, podemos llegar a que ese recurso de revocatoria, una vez resuelto por el juez de primera instancia, pueda tener una segunda estudio en una instancia. Cuando nosotros hablamos de decisiones, ayer yo les hacía referencia al hecho que existen distintas clases de resoluciones. El 242 es un poquito que simplifica las distintas resoluciones que son susceptibles de apelación. Habla de providencia simple, que causen gravamen irreparable, providencias interlocutorias y sentencia definitiva. Este es el artículo 242, es el que establece básicamente cuáles son las decisiones que apelar, diferenciándolos con las decisiones que solamente pueden soportar un recurso de relatorio, nada más. Perdón, señor. ¿Se le salió? Sí, pero estoy acá, espere. Ah. Lo que pasa es que perdí la imagen. Ya vuelvo. ¿Ustedes me escuchan? Sí, se escucha. Acá estoy. Disculpen, se me fue. Acá estoy de nuevo. Yo decía que el recurso aclaratorio solamente soporta la posibilidad que un juez que dictó la decisión sola la va a resolver. En el caso del trabajo práctico número 6, ya analizando un poco el práctico, vamos a ver que existe una cuestión vinculada a un error en cuanto a la forma en que se han computado los plazos. Ustedes analizan el caso. A todo como letrado poderoso la demandada, los autos Martínez con la Torre, que tramita el juego 6. La demanda fue notificada el 22 de marzo, procediendo ya a su contestación el 9 de abril. Para el plata, 13 de abril. Por presentado, el momento de la representación buscada, bla. Se tiene por no contestar la demanda atento a su presentación fuera de plazo, dándose por perdido el derecho de accionar, retirándose del sistema escrito presentado al 9 de abril, Esteban Viera, juez. Bien, acá es una cuestión de cómputo de términos. Si ustedes toman la fecha en que se notificó la demanda hasta la fecha de su contestación, me tendrían que decir, aquel que tiene ganas de sacar la cuenta, ¿qué plazo transcurrió entre uno y otro para ver si esa demanda está constada en tiempo y forma? A ver, ¿alguno que tenga ahí el calendario a mano? Y son que 18 días corridos. No nos olvidemos que estamos hablando de casos procesales. Ahora me fijo los hábiles. Claro, los plazos procesales, no se olviden, chicos, que no son los mismos que los que prevé el Código Civil y Comercial. Los plazos procesales son hábiles, donde quedan excluidos sábados, domingos y feriados. Y cualquier otro día que la Corte de la Provincia de Buenos Aires, por su pretendencia que rige en todo el partido de toda la Provincia de Buenos Aires, puede establecer algunos asuntos específicos. Como por ejemplo el Día del Empleo Judicial, el patrón de la ciudad donde está el Departamento Judicial asentado, que difieren de los feriados nacionales. Así que siempre hay que tener presente esas circunstancias que pueden modificar el calendario nacional de feriados. Porque puede haber asuetos o suspensiones de términos dispuestas por la Corte. El año pasado hemos tenido
muchas suspensiones de términos porque las situaciones que planteaba la pandemia. Y bueno, hubo plazos que se extendieron por meses, porque se suspendió un día y se retomó a los 15 o 20 días. Y bueno, y a partir de ahí se reinicia el cómputo de plazo. Es decir, esa es una situación excepcional. Pero sí es importante que tengan en cuenta que solamente se computan plazos, los plazos procesales, que son solamente los hábiles, nada más. También tengan en cuenta que existe esa posibilidad. O sea, cuando yo hago un cómputo de plazo con un tiempo pasado, no estoy contando de hoy para adelante, sino una cosa que ya empezó y terminó en el pasado, tengo que tener presente siempre que pueden existir algún acuerdo de la Corte donde suspende un plazo. Y esto es válido para toda la provincia. Y si ese plazo no hay que contarlo, no se cuenta. Más que el calendario no lo marca. Así que eso lo tiene que tener de ser. Acá estamos en un supuesto donde la demanda se notifica el 22 de marzo y se contesta el 9 de abril. Exactamente, ¿cuántos días transcurrieron desde 11. Un hecho hasta el otro? 11. Lo que no sé si los días anteriores a Semana Santa, que se habían dado libres para la administración pública, contaban también para el público. Si hay asunto administrativo, hay suspensión de plazo. No, no. Si hay asunto administrativo, hay asunto. No hay, si hay asunto administrativo, lo tiene que haber decretado la Corte. Bien, ¿hubo asueto los días anteriores a Semana Santa? Porque, el jueves, viernes, santo, está el 24 de marzo. Jueves y viernes, no me entienden. Jueves y Viernes Santo, sí, el 24 de marzo, pero hubo unos días anteriores al jueves y Viernes Santo que se le dio a la administración pública el asueto. Quería saber si también al Poder Judicial. Si es al Poder Judicial también, esos días se descuentan, estamos, y está bien la fecha. Si no, no. Estamos hablando de asuetos posteriores al 22 de marzo. Claro. Sí, sí, son el 29, 30 y 31 de marzo, que en algunos lugares en la administración pública se les dio asueto por el tema este del COVID. Acá no. Creo que fue solo para la administración pública que lo aclararon. Por eso preguntaba, no sé si había sido también para los juzgados o no. En la provincia de Buenos Aires no tocó ningún asueto que afectara al pueblo. Buenísimo. Así que, entonces son los días. ¿Cuáles son los días feriados que ustedes tienen para establecer cómo computar el plazo? ¿Qué días feriados consideran? 24 de marzo y primero y 2 de abril. No. El 2, el primero no fue feriado. El 2 de abril sí. Fue. Sí, porque fue Jueves Santo. Ah, perdón, tenía razón, que coincidió. Primero y 2 de abril. Perfecto. Así que tenemos en el medio del plazo del 22 de marzo al 9 de abril, tres feriados. Así que, si contamos, ¿cuándo se empieza a contar el plazo? Se notificó el día 22, que fue lunes. Lunes. ¿Cómo cuenta el primer día? ¿Cuál es? El día siguiente. El jueves. El primer día es martes. El miércoles es feriado. Jueves y viernes. Lunes, martes, miércoles. Jueves y viernes feriado. Lunes, martes, miércoles, jueves, y sería el 9 de abril la fecha en que se contestó la demanda. Por lo tanto, ¿cuántos días hábiles transcurrieron? 11. Con el día que se contesta la demanda. 11. Bueno, acá dice que lo contestó a las 9 horas. ¿Qué quiere decir eso? Porque es hasta las 11:30. O sea, artículo, que serían 10 días. Artículo 124 del Código Procesal. El cargo puesto al pie de los escritos será autorizado por el secretario. La Suprema Corte podrá disponer la fecha y hora de presentación de los escritos, se registren con el fechador mecánico, bla, bla. El escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que vence el plazo solo podrá ser entregado válidamente al día siguiente hábil inmediato dentro de las 4 horas primeras, las 4 primeras horas del despacho. Es decir, esto es cuando hablamos en la jerga judicial que el plazo vence con cargo. Es decir, 10 días más ese plazo de gracia que otorga el artículo 124, que son las 4 primeras horas de atención del despacho. Es decir, las primeras 4 horas de
comienzo de la actividad judicial. Si el horario es de 8 a 14, ¿el plazo vencería cuándo? ¿A qué hora? A las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía. Es decir, este señor lo presentó a las 9 de la mañana. Tenía todavía 3 horitas a su favor para poder presentarlo. Evidentemente, quien proyectó esta decisión, esta resolución, firmada por supuesto por el juez, pero seguramente que la proyectó no más por el juez, porque lo que ya les contaba ayer, omitió considerar los feriados que aparecían en el transcurso del plazo de notificación al plazo de constitución. No así el letrado, que presentó en tiempo y forma su contestación, consideraron también que existieron esos 3 feriados en el medio de ese plazo de inicio y de ese plazo. Por lo tanto, existe un error en la decisión judicial. Ahora bien, ¿cuándo podemos nosotros establecer, esto sí, es cuestión de análisis, si vamos a intentar resolver esta cuestión por una aclaratoria o si lo vamos a hacer por medio de una revocatoria? En este caso, ¿ustedes qué opinan? Escucho, y escucho. Una revocatoria, porque el trabajo dice revocatoria. ¿Por qué? Bueno, está bien. Es buena actitud la tuya de analizarlo desde ese punto de vista. Porque pero hay una cuestión de fondo, además. No es un error material. Claro. ¿Se acuerdan que yo les decía que se aceptan la aclaratoria cuando existe un error material evidente? Que acá hay un análisis un poco más profundo por parte del juez, que tuvo que analizar un tiempo lo procesar. En el otro era un error de nombre o un número. Y esos son errores que se pueden dar inconscientemente. Acá sí hubo una actitud del juez donde tuvo que tener presente cuándo se notificó una demanda o la cédula pertinente, a partir de decir, contar el plazo de 10 días y una decisión que establece que esa demanda fue contestada en fuera de término en virtud de la extemporaneidad de su presentación. Esto ameritó por parte de la que proyectó la resolución un análisis de las circunstancias. No fue un mero error involuntario. Acá hubo un cómputo de plazos y una decisión expresa, es decir, usted cuando está fuera de término de la demanda. Con lo cual eso acarrea, en caso de ser equivocada la decisión del juez, un gran perjuicio para la parte. Y acá empezamos a hablar de perjuicio, que es un término que está presente en la reposición o revocatoria. Leyendo el artículo 238, nos damos cuenta y dice: el recurso de reposición procederá únicamente contra providencias simples, causan o no gravamen irreparable. ¿Por qué aparece causan o no gravamen? Y ahora vamos a ver por qué. Cuando no causa gravamen, ¿qué pasa? Cuando causa gravamen, ¿qué es lo que pasa? Como consecuencia posterior a esa diferencia. A fin de que el juez o tribunal que las haya dictado revoque por contradicción. Pero acá ya nos abre la puerta que la reposición también puede ser utilizada como recurso ante un tribunal superior. Habla juez o tribunal. Quiere decir que puedo plantear una reposición entre acá. Este análisis yo quiero que hagan de las normas. Cuando me dicen ustedes, ante una decisión dictada por el presidente del tribunal de la Cámara, ¿se puede plantear una revocatoria? No sé. Bueno, acá está la reposición. Ese es el análisis que yo quiero que hagan de las normas. Cada palabra tiene un porqué. Decía de la gravedad o no, de la gravedad o no, que puede existir en la decisión que plantea el juez. Y que por este recurso podemos intentar modificar. Les dije que para que esta decisión se dictara, tuvo que haber un análisis previo y un cómputo de plazo. Por tanto, si bien no es una providencia, como les decía ayer, las providencias simples son las que se emiten por parte del juez o se dictan a pedido de una parte, no hay un traslado. La providencia que resuelve una cuestión es previo traslado, donde nace una interlocutoria.
pero la providencia siempre, siempre es dictada a pedido de parte, la parte que lo hace, sin ningún reclamo. En este caso, lo que hizo la parte demandada, se presentó la demanda y yo, el juez contestó la demanda. En el tiempo y forma, no cortar la presente demanda, etc. Entonces, le plantea al juez que está contestando en tiempo y forma la demanda. El juez cuenta, con errores, y dice, no, usted contestó en fuera de término la demanda. Resuelve directamente el planteo, no da el traslado. Por lo tanto, estamos dentro de una providencia simple. Al no haber un traslado previo, podemos considerar esta resolución una providencia simple. ¿Y ante cuál de las dos estamos? ¿La providencia simple que causa agravio o la providencia simple que no causa agravio? ¿Cuál sería? No, causa un gravamen porque no puede ejercer el derecho. Exactamente. Entonces estamos dentro de la órbita de las providencias simples que causan gravamen. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? No, sí. Nos olvidemos, sí, que las providencias simples pueden ser que no causen ningún gravamen. Por lo tanto, no son susceptibles de ningún tipo de recurso. Yo, en el curso de un proceso, como un ejemplo para que se encuentre, el juez se fija una audiencia, no se lleva a cabo por razones que no son autoritativas, la parte pide una nueva audiencia para que declare el testigo. El juez la fija. La otra parte viene, señor juez, planteó revocatoria porque no corresponde, fijó una audiencia, una nueva audiencia para declarar el testigo. Y el juez dice, yo soy el director del proceso, yo quiero escuchar ese testigo, por lo tanto, a usted que ese testigo declare, no le causa ningún agravio, ningún gravamen. Porque cuando ya se ofreció, usted no dijo nada, y ahora lo quiere hacer declarar, y usted ahora viene a decir que no quiere declarar. Entonces, no causa ningún gravamen, por lo tanto, se rechaza el recurso. Esas son las providencias simples que no causan gravamen, porque a la parte no le produce ningún perjuicio grave. El solo hecho que vaya a declarar un testigo no le perjudica nada, porque su valor de la declaración lo va a valer después en la sentencia. Entonces, en ese caso tenemos una providencia simple que no causa agravamiento. Por lo tanto, no es susceptible de ningún recurso. Y el juez le rechaza la planteó, la revocatoria, lo que haya. En este caso, ese error en el cómputo del plazo genera, si se mantiene la decisión firme, un gran perjuicio de cabeza del demandado, porque le impide ejercer su derecho a la defensa como recién manifestado. Por lo tanto, estamos dentro de esa categoría de las providencias, que viene simple, porque no ha habido un traslado anterior, sí genera, de mantenerse, un gran perjuicio, un gran gravamen a la parte que afecta a esa decisión. Volviendo entonces con este tema, ya estamos un poco trabajando con el cuestionario. Le voy a responder. ¿La demanda fue contestada en términos? Explique, ¿cuál sería la explicación? Sí, fue contestada en términos, pero no se tuvieron en cuenta para el cómputo del plazo en la resolución los feriados o los días no hábiles. Esa sería la explicación que ustedes tengan. Del punto 2. ¿Es correcta la decisión del juez en caso afirmativo? Fundamente. Usted dirá, si la consideran correcta, ¿por qué? En caso de negativo, fundamente. Si la consideran incorrecta, ¿por qué? Y fundamente, la segunda, en derecho. Ahora los quiero ver acá. Ya estamos de acuerdo, todos creo que es incorrecta la decisión. Y el derecho aplicable es los parámetros que se tienen que utilizar para el cómputo de los plazos, en realidad. Que no se ¿Cuál utilizan? Es la norma general que establece que los plazos son los plazos para contestar que están previstos en la ley? Acá lástima que el trabajo no dice si es un juicio sumario o ordinario, pero presumimos que es sumario porque estamos hablando de los 10 días. Aquí sí que presumimos que estamos dentro de un proceso sumario. ¿Y dónde aparece la norma que establece el plazo para contestar una demanda en el proceso sumario? En el 484. 484.
Bien, entonces empezamos desde ahí. ¿Cuáles son las normas que regulan los plazos? Para decir que está mal computado un plazo. Entonces, el 484 es el artículo del Código Procesal que a mí me establece que una demanda sumaria deberá contarse dentro de los 10 días de notificado. Ese es el fundamento legal por lo cual yo debo decir que mi demanda está contestada en tiempo oportuno, sin perjuicio de hacer otra, incorporar más argumentos para sostener que existen tres feriados. El 24 se conmemora tal fecha, feriado por decreto del Poder Ejecutivo número tal de Chatal, que tiene el Mujeró. Los días de Semana Santa, feriado del Poder Ejecutivo, de todos los años, el Poder Ejecutivo dicta un decreto donde establece los feriados nacionales. Y eso sería una buena fundamentación de derecho. No, sí, también podríamos poner el 152 que establece los días y horas hábiles. También siempre se computan días y horas hábiles. Entonces, ¿cómo van? Siempre hay una o un par de normas que pueden ser invocadas para fundamentar un planteo. En este caso, estamos intentando, por vía de una revocatoria o reposición, como ustedes quieran llamarla, que el juez deje, se revoque por contrario imperio, como dice el artículo. La última parte del artículo 232 dice para que el juez revoque por contrario imperio, ¿no? A fin de que el juez o tribunal que las haya dictado las revoque por contrario imperio. ¿Qué significa contrario imperio? Porque están en contra de una ley o de una norma o de una circunstancia de hecho, que puede ser la constancia de la causa y circunstancia de derecho. En este caso es una cuestión de hecho. Tomar en cuenta la fecha de notificación de la demanda como punto de partida para establecer cuándo vence el plazo para contestar la demanda. Es una cuestión de hecho, no es una cuestión de derecho. ¿Bien? Entonces, el contrario imperio es que decir el juez dicta una decisión contraria a la ley o al derecho o a las cuestiones de hecho que surgen de este caso punto. Siempre cuando hablamos de revocatoria estamos hablando de una circunstancia puntual y que solo va a incidir en esa decisión que estamos atacando. No podemos hacer extensiva esta revocatoria a otras cuestiones vinculadas que surjan de la causa que no tienen ningún tipo de vinculación con esta decisión dictada por el juez. La revocatoria y el fundamento de la misma se va a establecer o se va a circunscribir a esa decisión que estamos pretendiendo que se modifique. No podemos pretender atacar o rever situaciones ya pasadas en el proceso que no están vinculadas a esta cuestión. Entonces, el fundamento de derecho, 152, 484, ahí tenemos las normas con las cuales vamos a sostener que esa forma en que se computó el plazo de contestación de una demanda es errónea. Entonces vamos a fundar nuestro planteo en esa forma. Y ya al final, solicitando al juez que revoque por contrario imperio la resolución atacada por la resolución en crisis, que quieran, estableciéndose que se ha contestado en legal tiempo y formal la demanda oportuna con la presentación de parte. Entonces, con eso cerramos nuestro escrito para que el juez, previo análisis del planteo y rever su situación en caso de que realmente sea cierto y la que nosotros estamos manifestando en nuestro escrito, pues no va a tener ningún inconveniente en revocar esa decisión y dictar una nueva donde tiene por contestar en legal tiempo y forma la demanda. Eso sería el objeto de nuestro trabajo. El trabajo de ustedes, aparte de contestar las dos preguntas que ya hemos analizado, es formalizar el escrito. El escrito que no reviste ningún tipo de secreto, es decir, la presentación, como nosotros actuamos en el juicio, apoderado, contundente, como sea, y sí, bueno, lo que tenemos que tener presente es que existen unas situaciones vinculadas a los plazos que hemos planteado. Casi está expresamente prevista, así como la declaratoria
vinculada a una sentencia, hablaba de 3 días, en el caso de la revocatoria también establece ese plazo para su posible planteamiento. Eso se interpondrá y fundará. Disculpe, doctor, se cortó. Sí. Se cortó, no sé si me cortó a mí o se cortó todo, lo último que dijo. ¿Mucho tiempo atrás? No, se cortó no, no. todo. ¿Se cortó? ¿A mí se me cortó? Voy a acercar sí. un poquito más. Ahí. Bueno, voy a hablar un poquito más alto. Creo que es la conexión, profe. El artículo, en este caso, ¿ahora me escuchan? Profesor, se le corta la conexión. ¿A mí? Sí, a usted, porque no lo escuchamos. Bueno, bueno, acá no me aparece nada raro, no sé. Hasta ahora veníamos bien. ¿Se corta mucho? Desde el plazo, hasta que dijo el plazo, lo escuchamos bien. Por lo menos yo, hasta que dijo de los 3 días del plazo. Yo lo escucho bueno, bien. Vamos a hacer un... Si se corta mucho, me avisan. No, les decía que en este caso puntual, el escrito no merece mucha dificultad. La presentación, como ustedes normalmente van a actuar en un juicio, apoderados, patrocinantes, hacer no. referencia. Le hago una pregunta. ¿Solo la revocatoria se plantea, no planteó la apelación por las dudas? Ahí sí se mutió. Vamos a seguir avanzando de a poquito. Ah, bueno. Ahora, porque así vamos avanzando sin metódicamente, sin alterar el orden de la normativa. Pues yo creo que analicen el código también en esos términos, para que ustedes vayan viendo cómo el código va a ir avanzando de a poquito y va previendo algunas otras. Se le corta mucho, doctor. Ahí se corta, ahí se corta. Se le corta, sí. Porque esto andaba bárbaro. A mí me aparece el rec y el recuadro cuando hablo. Pero no sé si me están escuchando bien. Ahí se cortó. A ver, espera un segundito. Aparece la conexión en rojo y en amarillo, profe, por eso se le corta tanto. Vamos a hacer una... ¿Me están escuchando ahora? No. Sí, se escucha, pero aparece en rojo la conexión. A ver, esperen, ahora vengo, voy a ver si puedo irme a otro lado. Bueno, voy a ver si acá me pueden escuchar mejor. ¿Tengo suerte? A ver, ¿me escuchan ahí ustedes? Sí, se escucha. Bueno, vamos a ver si podemos terminar acá, que acá tengo un poquito más mejor señal. Bueno, como les decía, el escrito del artículo 239 se interpondrá por escrito entre 3 días siguiente a la notificación de la resolución. Como ven, en este caso, la norma exige que se plantee el recurso y aparte se funde en el mismo momento, o sea, no permite su planteo y su posterior fundamentación. El escrito va con la interposición de recursos y con la fundamentación del mismo. Es decir, no se puede plantear en dos momentos distintos, va todo junto. Y esto tiene una razón que ahora vamos a decir de revocatoria. También puede suscitarse una audiencia. Bien, la norma establece que si cuando ésta se dictare en una audiencia, deberá interponerse verbalmente en el mismo acto. Es decir, en el curso de una audiencia puede haber
le explico qué puede suceder en una audiencia. En la audiencia puede estar la declaración del testigo, donde una de las partes se opone a que se le formule cierta pregunta. La otra, bueno, de esa oposición se le ha trasladado a la otra parte, la contesta la oposición diciendo, no, yo quiero que declare, la pregunta es pertinente. Y el juzgado resuelve si hace lugar o no a la oposición. Todo se desarrolla en la audiencia y se va dejando constancia en el acto. Eso es cuando era presencial. Ahora hay que ver si eso sucede tan así, porque al ser las audiencias virtuales y verbales, quizás todo esto se resuelve de otra manera. Pero en la época en que se redactó el código no estaba prevista la audiencia presencial. Era prevista la audiencia presencial en el juzgado, no de forma virtual. Entonces tenemos al juez ahí, no estaba en la audiencia, pero estaba en un despacho aledaño. Se planteaba la oposición, el juzgado resolvía hacer lugar o no a la oposición. Esa decisión es ulterior revocatoria. Por lo tanto, el juez resolvería la parte agraviada, podría plantear la revocatoria en forma verbal. Ya no se presentó porque es imposible presentar un escrito. Si no, tendría que salir el abogado de una máquina, hacer un escrito y listar. Entonces sería en forma verbal y el juez resuelve en definitiva en ese mismo acto. Acá no hay más que escuchar a la parte del abogado que plantea su revocatoria y da los fundamentos de la misma y el juez en ese mismo acto resuelve. De lo contrario, el supuesto normal, diríamos, es presentación del recurso con su fundamento por escrito dentro de los 3 días de notificada la resolución que se haga. Y es importante que no olvide que va planteo de revocatoria y fundamento en el mismo escrito. No se puede hacer en 2 cosas, en 2 momentos distintos. Y entonces el tribunal establece, si el recurso fuese manifiestamente inadmisible, el juez o tribunal procede a rechazarlo sin ningún otro trámite. Es decir, analiza los fundamentos y no siendo suficientemente clara la decisión atacada o no resultando revocable la decisión que se ataca, se rechaza el recurso de la revocatoria del tribunal. O sea, una forma muy breve, el juzgado podrá rechazar el recurso, y en este supuesto caso, supónganse, estamos hablando de nuestro trabajo práctico, el juez cuenta y dice y le da que está bien computado el plazo, va a decir, no habiendo mérito para revocar la decisión de fecha tal, se desestima el recurso planteado. Y ahí resolverá la cuestión y lo rechaza. Distintos supuestos que sí proceden, ¿no? Pero en ese caso puede decir, no es posible, no hay ningún error, se mantiene la decisión y se rechaza la revocatoria. ¿Qué pasa con el trámite? Y acá viene una diferencia de tratamiento según quién plantea la revocatoria. Dice, el juez dictará la resolución previo traslado al solicitante de la providencia recurrida. Es decir, una parte hace una petición, el juez la otorga. La parte actora pide, no sé, una audiencia. El juez la fija. La contraparte, mediante un recurso de revocatoria, solicita que se deje sin efecto a esa audiencia porque no corresponde, por estar ahí en procesar, porque esa persona que se pretende hacer declarar ya declaró, lo que ustedes quieran. Cuando la revocatoria la plantea la contraparte a quien obtuvo la decisión, es decir, la parte actora pide, el juez lo otorga, la contraria plantea revocatoria esa decisión del juez, y acá es lo que prevé la norma, dice. El juez dictará la solución previo traslado al solicitante de la providencia recurrida. Es decir, si la parte demandada, en este caso, plantea una revocatoria, el juez le va a dar traslado a la parte que solicitó esa audiencia. ¿Se comprende el mecanismo? Si yo pido una, en este caso puntual, del trabajo práctico, yo presento el escrito y digo, se tenga por contestar la demanda. El juez me dice, esa es temporánea. La parte afectada viene y plantea la revocatoria. ¿El juez va por el traslado? Sí. ¿Por qué? No debería. No. No.
Fíjate. Si es a pedido de una parte, sí, no, no se corre traslado. No, y además que es una providencia. De la contraria, se una puede. Sentencia interlocutoria, no tiene por qué sustanciarla. No, no, no metíamos la sentencia interlocutoria en este caso. Estamos hablando del recurso propiamente dicho. Dice, el juez resolverá previo traslado al solicitante la parte de la providencia recurrida. Es decir, solamente ha traslado cuando la otra parte es el que plantea la revocatoria. ¿Se entiende? La parte de la providencia recurrida es la que pidió esa providencia. Si es la contraria, quien plantea la revocatoria, ahí sí tiene que recorrerle el traslado a la parte que solicitó la resolución que se recurre. ¿Eh? Si es la misma parte que solicitó la providencia, ahí no hay traslado, ahí se resuelve. Si es la contraparte a la parte que solicitó la providencia, ahí sí debe correr traslado por 3 días a esa parte. Y una vez contestado, o no, vencido el plazo, el juez resolverá con relación a la revocatoria si hace lugar o no. Doc, pongo un ejemplo para que ellos lo puedan entender un poquito mejor. Dale. Porque si no es medio difícil así, diciéndolo. Bien. No, estamos hablando. Yo pido una medida cautelar. Me la otorgan. Sí. Ahí no hay revocatoria. Claro, ahí está. La decisión no acepta una revocatoria porque es una medida cautelar que tiene su propia regulación recursiva. Vamos al mismo caso práctico. El caso práctico es la parte demandada contesta demanda, el juez le dice: usted tiene la demanda extemporánea. El agraviado, ¿quién es? Demandado. Y le dice: usted contestó fuera de término. Plantea revocatoria. Ahí no hay una parte recurrida distinta al que planteó la revocatoria. Es la misma parte siempre. La parte que presentó la contestación de demanda, la decisión del juez que le tiene por no contestada. Y esa misma parte es la que recurre por vía revocatoria que se revoque esa decisión. Acá siempre estamos hablando del mismo, quien pidió la providencia y quien plantea la revocatoria. El otro es el supuesto inverso, es decir, una parte pide algo, el juez la otorga y la otra parte considera que hay un error o no corresponde. Entonces, la contraria es el que plantea la revocatoria. Ahí sí hay que darle traslado a quien pidió la decisión recurrida. Y recién ahí el juez resuelve. El traslado siempre cuando es la otra parte que plantea la revocatoria. Y siempre estamos vinculados con una decisión. Quien pide la decisión, tenemos el que pidió la decisión recurrida y por el otro lado, el que pretende que se revoque. Si quien pretende la revocatoria es el mismo que pidió la petición, no hay traslado. Si quien pretende la revocatoria es la contraria a quien pidió esa decisión, ahí se traslada. ¿Se comprende? Sí, está perfecto. Sí, o sea, que en este caso sí le correría traslado, ¿no? ¿Por qué? Si acá no hay otra parte, es la misma parte que pide la revocatoria. Eso es lo que tiene que tener. Si el que pide la revocatoria es quien no tuvo la decisión de traslado. No, pero yo lo pensé desde el lado de que... O sea, el demandado... Pero escúcheme una cosa, es el demandado que viene y contesta la demanda y después le dice... Es extemporánea. ¿Quién se va a agraviar? ¿La otra parte? ¿La chocha? ¿Qué va a plantear la revocatoria de la otra parte? Nada. La otra chocha que le tienen por fuera del término de contestar la demanda. ¿Quién se va a agraviar? El mismo que contestó la demanda. La misma parte que obtuvo esa sesión. Entonces ahí plantea la revocatoria y después resuelve. No hay que escuchar a la otra parte. No, yo lo pensaba en el sentido de que si se plantea la revocatoria y se le concede lo que está pidiendo... afectaría a la otra parte. Pensé que venía por ahí traslado. No. Vamos al caso puntual. No hablemos de otras circunstancias ajenas a este caso. Porque lo que resuelve el juez podrá ser el juez analizado por otro tribunal o no si correspondiera. Pero te termina ahí y se agota acá la cuestión. No hay otro traslado y otra posibilidad de otra presentación. Además, esto se agota. Una vez que una cosa se la otorga, esa parte no está conforme, plantea la revocatoria y el juez resuelve. Una parte pide una cosa, la otra parte si no está conforme, plantea la revocatoria, traslado y el juez resuelve. Cuando existe la intervención de la contraria, siempre traslado a quien
beneficiosa la decisión. Siempre está al lado. Cuando el que pide la revocatoria es el mismo que obtuvo la decisión, no hay traslado. ¿Eh? Se involucra al otro, entonces sí hay traslado. Es un mecanismo de decisión, en este caso, del trabajo práctico. ¿Quién obtuvo la decisión diciendo el juez tiene por contestado fuera de término la demanda? ¿Quién fue el que obtuvo esa decisión? ¿El actor o el demandado? Sí, el demandado. Nosotros el demandado. El demandado, porque es el afectado. En este caso. Se le corta. ¿Quién es el agraviado? ¿Otra vez? ¿Quién es el agraviado? Sí, sí. Se tiene por contestar la demanda fuera de término. ¿Quién se agravia? El demandado. El demandado. ¿Quién va a plantear la revocatoria entonces? El demandado. El demandado. ¿Hay traslado o no hay traslado de la revocatoria? No, no hay. No hay traslado. Bien. Muy bien. ¿Se comprende el mecanismo? Si es a la misma parte que obtuvo la decisión quien plantea la revocatoria, no hay traslado. Si quien plantea la revocatoria es la contraria, viene la demandada, la parte actora diciendo, señor juez, planteo la revocatoria contra esta decisión que obtuvo mi contraria. De ese pedido de revocatoria, traslado. Se escucha la parte que obtuvo la decisión y después ahí recién resuelve. El mecanismo es así. Quien obtuvo la decisión, se agravia, revocatoria, directamente resuelve. La contraria, quien obtuvo la decisión, plantea revocatoria, traslado a quien obtuvo la decisión y ahí recién el juez resuelve. Ese es el mecanismo que prevé la norma, para que la parte, ¿por qué hay un traslado? Deberían plantear el traslado, si está mal, está mal, si está bien, está bien. Pero la otra parte podrá decir, reconozco el error. El demandado tiene razón, y después dice, hay un error reconocido por otra parte, modifico. Pero puede ser que el error parta de la petición de la otra parte que se equivoca. Entonces, ese traslado tiene un sentido. Este recurso, como ustedes saben, no se limita al caso práctico. Hay infinidad de circunstancias que suceden en la causa que son sometidas a revocatoria que pueden... ¿verdad? El traslado dependerá de quién lo pide, quién no. En infinidad de situaciones que se pueden ver afectados por un recurso de revocatoria. Entonces, como ustedes verán, el código prevé un sistema que difiere según quién sea quien está planteando la revocatoria. Creo que eso ya debe estar un poquito, ya lo han entendido, ¿no? El traslado siempre que sea el otro, si no me traslado. O sea, básicamente analícenlo así. Sí, se entendió, profe, se le recorta. Sí, pero. Sí, se entendió igual, se entendió. Bien, bien. Bien, fíjense que la segunda parte del 240, aprovecho que se me pone el marquito, dice: la reposición de providencias dictadas de oficio o a petición de parte que recurrió se resuelta. Sin sustancia, después la resuelve. Acá está bien claro lo que yo le estoy tratando de explicar. Y fíjense hasta dónde llega la revocatoria, que por eso habla de resoluciones simples y que a veces no son tan simples las cuestiones. Porque en el tercer párrafo, el 240, establece que cuando la resolución dependiere de hechos controvertidos, el juez podrá imprimir el recurso de reposición, el trámite de incidente. Fíjense que puede estar. Después debe analizarse algunas circunstancias o elementos que no están incorporados a la causa, entonces puede abrir la prueba, la revocatoria, y mandar a producir alguna prueba para ver si realmente existe o no fundamento para revocar una decisión. Profe, perdón, le quiero hacer una pregunta porque ya me tengo que ir a otra clase. Al final se plantea, como dijo la compañera, la apelación en subsidio. Bien. Por si la llegan a rechazar. Sí, ya llegamos a ese tema. Entonces, quédate dos minutos más. El artículo 241. La resolución que recaiga a la ejecutoria, ¿qué se dirá? Se
ya está. Después resolvió, ahí se terminó la discusión. A menos que el recurso fuese acompañado por la apelación subsidiaria y la resolución impugnó, la providencia impugna reuniera las condiciones establecidas en el artículo siguiente para que sea apelada. ¿Qué quiere decir esto? Como bien decía la compañera, dijo y mencionó que se puede apelar en subsidios. Sí, todo recurso revocatorio, si yo quiero hacerlo mantener y hacer un análisis profundo de mi planteo, voy a apelar subsidiariamente. ¿Qué significa? Que si el juez no hace lugar a mi planteo de revocatoria y yo planteé la apelación subsidiaria, que eso va a aparecer en el último punto de mi escrito, punto 1, fundamento, punto 2. Para el supuesto caso que BS no haga lugar a la reposición planteada, dejo interpuesto el subsidio el recurso de apelación contra la decisión dictada con fecha tal, solicitando se tenga presente los términos del artículo 241 del CPC. Con eso, yo ya dejo abierta la apelación subsidiaria. ¿Qué tal cómo funciona? Para el supuesto caso, que uniéndose en su decisión original, ¿ya? Va a rechazar el recurso de la revocatoria y como está la apelación subsidiaria ya interpuesta, es decir, no soporta una apelación fuera del escrito donde se plantea la revocatoria y se fundamenta el escrito, y se fundamenta la misma, en ese mismo escrito tiene que estar la particular la apelación que está, se desestima el recurso planteado y se concede en relación el recurso de apelación interpuesto sucesivamente de los fundamentos traslados, y acá se da el tratamiento de un recurso. Si ya se dio traslado para resolver la revocatoria, directamente después concede la apelación y eleva el expediente acá. Pero tiene que estar articulado en forma simultánea. Revocatoria, fundamento de la revocatoria y como tercer punto, planteo de la apelación subsidiaria. Que el fundamento de la revocatoria funciona como fundamento de la apelación. Es decir, una vez concedida la apelación, no hay que fundar el recurso, sino que el fundamento de la revocatoria es el fundamento del recurso. Fíjense, el 248. Cuando el recurso de apelación se hubiese interpuesto subsidiariamente con el de reposición, no se admitirá ningún escrito para fundar la apelación. El 248 prevé expresamente que cuando yo estoy fundando mi revocatoria y voy a apelar subsidiariamente, cuando apelo mi fundamento y mi revocatoria y apelo subsidiariamente, ese fundamento también es el de la apelación subsidiaria. Profe, una pregunta. Sí. Solo hay que, en el escrito, solo hay que poner que interponemos apelación en subsidio y hay que hacer alusión a los fundamentos. ¿Cómo? Digamos que hay que hacer alusión a los fundamentos. Yo pongo mi escrito y el título de mi escrito: planteo revocatoria, apela subsidiariamente. Señor juez, me presento. Objeto: que vengo a interponer el formal recurso de revocatoria contra la providencia y está. Dos, fundamento. Que el juez computó el plazo, no teniendo en consideración los plazos que el 284 establece el plazo de 10 días para contestar la demanda, que deberá computarse días hábiles conforme al artículo 152, que el Poder Ejecutivo Nacional terminó los feriados del 24 de marzo, del 1 y 2 de abril, para no, entonces no son computables, y considerando que, excluyendo, yo llamo a lo mismo. Solicito que se revoque esa decisión porque es errónea y no se ha contabilizado los días inhábiles. Para el supuesto caso que se rechace la revocatoria intentada, dejo interpuesto el recurso de apelación subsidiario en los términos del artículo 241 del CPC. Provee que en se la justicia. Ahí se terminó el escrito. Y con eso se resuelve todo, tanto la revocatoria. Profesor, como la apelación. Cuando el juez rechaza la revocatoria, concede la apelación. Informe inmediato en la misma resolución.
no va a primero que dictar la revocatoria, resolverla, y después yo decirle, señor juez, provea mi apelación subsidiaria. No, el juez lo va a hacer todo el mismo acto. Resuelve la revocatoria, la rechaza. Se le corta. Y ahí se termina la cuestión. No hay que presentar. No hay que presentar ningún escrito, no hay que hacer más nada. El juez resuelve rechazar la revocatoria y automáticamente, si está interpuesto la apelación subsidiaria, automáticamente la misma decisión concede el recurso de apelación y eleva el expediente de acá. Porque tanto una parte, que fue la que planteó la revocatoria, como la otra parte, en caso de que hubiera traslado y contestó el traslado pertinente, ya están dando sus fundamentos para que una parte sostenga el error y la otra parte quizás, en caso que sea, hubiera habido traslado, la otra parte ya manifestó su necesidad de que esa decisión se mantenga. Pero ya no hay más traslados, ni más presentación. Se resuelve la reposición, se concede la apelación y el expediente se eleva a Cámara para que la Cámara analice. Y lo importante de la apelación subsidiaria es que deben tener presente lo que dice la norma. La resolución que recaiga, a menos que el recurso fuese acompañado con la edad, y la providencia impugnada reunida en las condiciones establecidas en el artículo siguiente. Y si vamos al artículo siguiente, que es el 242, dice, recurso de apelación procederá solamente a la respuesta de sentencia definitiva, sentencia interlocutoria y providencia simple que causen un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. Esta reposición que yo planteo contra una decisión debe ser la que aparece reflejada en el 242, inciso 3. Una providencia que cause gravamen. De lo contrario, si esa providencia no causa ningún gravamen, no es susceptible de apelación y, por lo tanto, por más que yo articule en forma subsidiaria una apelación, el juez me va a decir, no siendo de las providencias previstas en el artículo 242, inciso 3, se desestima la apelación de subsidio planteada, porque no causa un gravamen irreparable. En este caso, el SANET puede retirar. En este caso, la decisión sí causa un gravamen súper irreparable, porque no le permite al demandado tener por contestada la demanda. Entonces, ¿es una providencia simple? Sí, porque no hubo un traslado previo. ¿Causa gravamen? Sí. Por lo tanto, es susceptible de revocatoria y susceptible de apelación subsidiaria. Encuadra dentro de los dos requisitos. ¿Está bien? ¿Se entendió algo a pesar de los cortecitos? Entonces, esto último de que es irreparable lo tengo que poner en los fundamentos también al interponer la apelación en subsidio. No, nosotros tenemos que decir cuando apelamos subsidiariamente que te encuadra dentro de las providencias previstas en el 242 del 18.3 y por lo tanto susceptible de apelación subsidiaria. Ahí tiene otra norma más para incorporar su escrito y para fundarlo en derecho, ¿no? O sea, la condición o la calidad de providencia simple que cause gravamen irreparable debe estar presente para que sea apelable. Primer punto. Si no causa gravamen, es inapelable. Es, ni por revocatoria, ni por nada. A lo sumo por revocatoria, está ahí, pero no hay apelación subsidiaria. La providencia simple que no causa gravamen, solamente revocatoria. La que causa gravamen es revocatoria más apelación subsidiaria en caso que la parte quiera apelar, no es obligatorio. Porque la norma te dice, el 241 dice, la resolución que recaiga a la ejecutoria. ¿Qué significa que la ejecutoria? Que ya no se puede discutir más. Se resolvió y se cumple. Salvo que venga acompañada con la apelación subsidiaria. Entonces, yo puedo plantear revocatoria sin apelación subsidiaria. El juez resuelve y ya quedó. Ya no puedo plantear más nada. No puedo apelar lo que resolvió el juez, no puedo hacer más nada. Solamente me... permite, bueno, yo planteo la revocatoria dentro de 3 días y al 5º día apelo la resolución
Está 3 días revocatoria y por la duda, el quinto día pelo, por si no me dan la revocatoria, tengo una operación. ¿Qué les parece? ¿Sería procedente esto? Porque yo estoy dentro de 5 días. Esa decisión es una providencia que causa gravamen. Podía ir directamente por apelación. ¿Sí o no? Sí, parece? Pero se tienen que plantear en forma conjunta en el mismo escrito. Exactamente. El mecanismo escucho. Digo que en este caso sería un plazo de 3 días, o sea, por más que yo lo haga, interponga el recurso con la apelación subsidiariamente, o sea, el único plazo que voy a tener va a ser de 3 días. ¿No? Por eso es todo junto. O sea, el escrito que tenemos que hacer ahora del trabajo práctico, tendríamos que poner plantea revocatoria con apelación en subsidio directamente. Hasta ahí. Porque como se corta, no había entendido esa parte, sería que hacerlo en el escrito del trabajo o no. Sí, bueno, ustedes van a tener que ser escritos con todos los recaudos. Revocatoria, el objeto es plantear una revocatoria, el fundamento de la revocatoria, por qué lo plantean, y el último punto del escrito, interponiendo la apelación. Para el supuesto caso que BS no haga lugar a la revocatoria planteada, dejo articulado recurso de apelación subsidiario en los términos del artículo 241 del CPC. Solicitando que oportunamente se deben las adjudicaciones al superior. Entonces, ya tengo las 3 cuestiones necesarias para que sea analizada la revocatoria. El juez resolverá lo que tenga que resolver, pero en definitiva, si resuelve contrario a los intereses del que plantea la revocatoria, va a conceder la apelación y si no otro trámite, va a remitir el expediente a la Cámara para que analice la apelación de subsidio. No se admite ninguna otra presentación entre el planteo de revocatoria con la apelación y la elevación a Cámara la cuestión, y la Cámara directamente analiza si esa decisión del juez de rechazar la revocatoria está bien o está mal. ¿Por qué? Tiene que analizar primero eso. Porque la apelación va a dónde apunta el recurso de apelación subsidiaria. ¿Qué es lo que estoy apelando en forma subsidiaria? La providencia. La providencia que me agravia. Es decir, planteo la revocatoria contra la resolución que me agravia contra esa decisión. Tiene que analizar la decisión del juez que rechaza la revocatoria y además tiene que analizar la apelación que yo interpuse contra esa decisión que considera errónea. Y el juez va a decir... Si la Cámara va a tener que demandar, está bien o está mal. Es decir, la apelación va más dirigida a esa decisión que a la supuesto rechazo de la revocatoria del juez. El juez va a rechazar la revocatoria, pero la Cámara va a analizar que es procedente la apelación subsidiaria. ¿Por qué? Porque hubo un recurso de apelación de revocatoria rechazado. Eso lo va a mirar la Cámara. Pero la apelación va a dirigir. Dirigida al rechazo está bien o está mal. Y diría la Cámara, habiéndose cometido un error en el cómputo del plazo, se hace lugar a apelación y se tiene por contestar legal quien informa la demanda por parte de la ciudad. Y la Cámara va a establecer fehacientemente si realmente hubo un error en el cómputo. Y si así fuera, de la revocatoria se comienza y se termina en el mismo fin. Las posibilidades, las situaciones posteriores ya están introducidas en la revocatoria. Si va a haber una apelación subsidiaria, la tengo que hacer en ese acto. Ya después tengo que esperar que resuelva el juez. Si resuelve a mi favor, va a revocar la decisión. Rechazar la revocatoria, va a conceder la apelación subsidiaria y será la Cámara quien analice si existió o no ese error. De ahí se termina la cuestión.
Por supuesto que la apelación es facultativa. La apelación es facultativa. La parte que plantea la revocatoria podrá apelar o no. No está obligada. Pero siempre es bueno apelar porque es una posibilidad más que tengo yo de obtener una decisión favorable a los intereses del equipo. Bueno, más o menos quedó claro este trabajo, qué es lo que se pretende. Sí, más que nada, aparte de las respuestas a las preguntas, es la confección del escrito pertinente en base a este trabajo. Que más o menos es claro, ya analizamos la cuestión del cómputo de plazo, así que ustedes tienen elementos como para poder redactar el escrito, hacer un buen escrito de revocatoria para que el juez revoque la decisión, con todos los elementos que analizamos. Y siempre la apelación subsidiaria, incluyanla, porque es una herramienta más que me permite el código para intentar dejar sin efecto una decisión que yo considero que está errónea. Bueno, ¿qué más? ¿Qué dudas más tienen? Yo del trabajo que se entrega hoy, del trabajo práctico número 4, el título sería el de la reconvención, contesta a demanda, solicita ganchazo y deduce a convención. Sí, está bien. ¿Está bien así? Costa. Agregale costa para que pongan costa. Que no te olvides. Está bien. Entonces, contesta a demanda, rechazo, reconviene, costa. Bien, gracias. Sí, está bien, está como título. Después el desarrollo. Sí, sí. Cada título va a ser, para que ustedes lo tengan presente y no se olviden, el título les va a servir para ayudarse a ustedes después, como ayuda de memoria, cada punto del título va a ser un capítulo. Se contesta demanda, le conviene, reconvención. Deposita, costa, al final, solicita y se ponga. Si hay prueba. Prueba, creo que como yo me muere para no cometer ningún punto de eso. Y otra consulta más. Entonces, contestamos negando todo, negando que no se quiso pagar, y ponemos en los hechos que en realidad sí quisimos pagar, pero que no quiso aceptar los pesos, sino que. Y claro. Podemos pedir la testimonial del escribano al que fuimos a pagarle. Lo que tienen que negar. Dejar el hecho que pretendieron cancelar el de las deudas. La otra bien. Parte le va a decir, no canceló, nosotros quisimos pagar. O sea, lo que tiene que negar el hecho de la falta de voluntad de pago. Siempre hubo voluntad de pago. Él no quiso aceptar los pesos. Entonces el orden sería contestar negando los hechos esos, alegar mis hechos para pedirlas en convención y abajo la prueba. Claro, contesto de demanda. Terminás de desarrollar tu contestación, plantea reconvención. Entonces, la reconvención es una demanda. Sí, presentación, sí. Personería, objeto, hechos y pruebas. Es una demanda. Ah, no se es vuelve. Reconvengo y es un capitulito de reconvención. No, es otra. Eso una quería demanda saber. De se vuelven a poner todo. Se pone todo igual. Demanda, es una nueva demanda dentro de otra, de una contestación. Tenés que hacer todo nuevo. Bien. Presentación, objeto, fundamentos o hechos, y eventualmente se aprueba, prueba, y ahí incluye el depósito. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Disculpe, yo en mi caso, yo hice la contestación, reconocí, negué, puse mi verdad, después abajo puse acompañé en la contestación, la prueba documental y después hice el planteamiento de la reconvención haciendo una nueva demanda, pero en ese caso volví a acompañar la documental y ofrecí el resto de la prueba. Está bien. Haciendo está así. Bien, lo que abunda, pero así es el desarrollo. Listo. La contestación es una contestación de demanda. La particularidad que reviste este caso, pero no se olviden que este es un caso. Hay infinidad de casos que no se da esta particularidad, que hay muchos hechos que yo lo voy a buscar a mi favor y no me conviene negarlo rotundamente. Eso lo analizamos la otra vez. Hay muchas circunstancias que las tengo que reconocer. El boleto lo voy a reconocer, la operación la voy a reconocer. Y yo reconocí.
Por eso no la puedo negar. Y negué. Porque el otro día me decían, hay que negar todo. No, no, negar lo que hay que negar. En este caso, yo muchos argumentos los voy a usar a mi favor. Porque me sirven a mí también en mi recomendación. Porque yo voy a recomendar por escrituración. Entonces, hay un boleto, claro. Hay un pago de precio, hay un saldo impago, o sea, un saldo pendiente, y ahí lo que va a plantear la cuestión, la discusión, si se podía o no cancelar en pesos. Y si fue oportuno el ofrecimiento para pagar en pesos en el momento que se citó a la escribanía. Esa es solamente la cuestión, la discusión. Todo lo demás se tiene por probar. Se tiene por probado la autenticidad del contrato, los pagos parciales, todo eso no va a entrar en discusión. Solamente si el hecho que haya rechazado el pago en pesos fue lo que impidió, ¿no?, la escrituración. Uno dice que no pagó en la moneda convenida y el otro dice que quiso pagar y no me lo recibió. Y ahí está la discusión. Perfecto. Bueno, ¿qué más? ¿Listo? Bueno, hasta acá llegamos entonces. La semana que viene, bueno, el doctor Ferrazúa va a cubrir las dos clases, así que lo van a ver a él. Espero que le sea más suave que aguantarme a mí. Será entonces hasta la próxima que nos veamos, chicos. Buen fin de, profe. Igualmente, profe. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Adiós.